La que se ha liado el día de hoy para Tigres, amigos. A continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Recupera Tigres Aquino y Nico López. Tigres recupera piezas poco a poco y este martes se reintegraron al trabajo grupal Javier Aquino y Nicolás López. Previo al duelo ante Toluca, los felinos sostuvieron su entrenamiento en la cancha del Estadio Universitario. En Tigres salen en defensa de Diego Reyes tras error en América. Vladimir Loroña comentó que no perdieron por la falla de su compañero. Mira, pues, crítica siempre va a haber, sabe Diego la calidad de jugador que es. Igual tuvo un error, igual no es por ahí que se haya perdido el partido y eso, pues también nosotros tuvimos nuestras ocasiones, pero él sabe la calidad de jugador que es. Posible alineación ante Toluca. Ya podrá contar con Javier Aquino y Nicolás López. Puso de titular al brasileño Samir, mientras que Rafael Carioca es suplente. La alineación: Nahuel Guzmán, Vladimir Loroña, Igor Lisnovsky, Samir Caetano, Jesús Angulo, Javier Aquino, Guido Pizarro, Sebastián Córdoba, Jordi Caicedo, Luis Quiñones y André Pierre Gignac. Tigres femenil en top 20 de mejores equipos femeniles del mundo. Las felinas ocupan el lugar 14 del ranking de la IFFHS. Destacan no solo a nivel nacional, sino también internacional. De acuerdo con el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, los dos equipos regios son los mejores de México y entran en un selecto grupo global para este mes de septiembre. Las Amazonas ocupan el lugar 14 de la tabla al sumar 237 puntos. Tigres mandará a la banca a Diego Reyes y peligra su estadía en el club. El equipo felino están inconformes con el rendimiento del central mexicano. El error cometido por Diego Reyes en el partido pasado ante Tigres y América parece ser que fue la gota que derramó el vaso. Diego Reyes tenía contrato con Tigres hasta el 2023 y en el equipo ya planean que no renovarán su contrato, por lo que planeamos haber visto uno de los últimos minutos de Reyes como titular en los auriazules. Nahuel Guzmán colándose a más historia con Tigres. Nahuel Guzmán está cerca de seguir haciendo historia con Tigres, ya que en el partido ante Toluca llegará una cifra de alarido con la institución. Y es que el arquero argentino sumará un total de 383 puntos en el club, cantidad con la que volará Jorge Torres Nilo, como el cuarto jugador en la historia con más encuentros en el equipo. Tras esto, el patón solo quedará por debajo de Guayala, Jesús Dueñas y Tomás Boy. Es el zaguero central quien registra más duelos vestido de auriazul con 460, mientras que le sigue Dueñas con 450 y después el jefe con 431. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.